llamo Claudia Victoria Poblete Laxic. Soy la nieta número 66 que recuperaron las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, mi nombre es Horacio Pietragala Corti. Tengo la suerte de, bueno, recién hace 3 años que me puedo empezar a llamar con el nombre que me puso mamá el día que me parió, porque bueno, yo ignoraba mi verdadera identidad, ignoraba que este era mi nombre, ¿no? Yo nací estando mi mamá secuestrada. Y yo también fui durante 30 años una persona desaparecida. Estuve solamente 20 días con mi mamá, que estaba en ese centro clandestino de detención, y me robó una familia militar, me cambió la identidad y me ocultó la verdad. Yo fui a parar con una familia de un teniente coronel, donde estuve hasta febrero del 2000. Pude saber cuál fue la verdad, el lugar donde nací, cómo nací, quiénes son mis papás, mi familia. Sin haber estado con nuestros padres, sin tener recuerdo consciente de quiénes eran nuestros papás, los amamos. Mis papás me tuvieron a mí porque creían en el futuro. O sea, si no, ellos y tantos otros no hubieran tenido hijos. Ellos pensaban que valía la pena tener hijos en este mundo porque creían que este mundo iba a ser mejor. Y hoy poder convivir con la verdad y poder estar en la vida seguro y sabiendo quién soy y conociendo mi historia, me parece que es muy positivo. Es una tranquilidad muy grande, digamos, como la certeza, digamos, ¿no? El saber que no, al menos ya no tengo dudas. Y bueno, básicamente es saber la verdad y saber quién soy. Yo ya sé quién soy, eso es. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron, que iba a venir un gobierno militar, iba a comenzar a secuestrar gente, a hacer desaparecer gente. Esa palabra espantosa, desaparecer, que quiere decir estar en ninguna parte. Eso me tocó a mí, como a muchas familias argentinas, vivir ese dolor. Que un día, porque una hija o porque un hijo pensara distinto, que los militares los hicieran desaparecer para que no hicieran lo que querían hacer, que era tener paz, tener bienestar. Eso eran lo que querían mis hijos y muchos, muchos jóvenes más, que hoy no están y están desaparecidos. Todo aquel que estaba en contra de, o tuviese una voz distinta, ¿no? Si se trabajaba con las comunidades de base, se trabajaba con los sectores populares, o se reclamaban los derechos de las mujeres y los niños, ya bastaba eso para ser el enemigo, ¿no? A mí personalmente me llevaron una hija, a su esposo, y esta hija mía, la mayor, que se llamaba Laura, estaba esperando un bebé cuando la secuestraron. Secuestraron al papá, a la mamá, y se quedaron con el niño. Cuando hacen desaparecer a las madres y las matan, las hacen desaparecer, ellos entregan esos niños, algunos se lo apropian los mismos militares que no tenían hijos y otros los venden o los regalan. Entonces era un mecanismo para no dejar rastros, porque ellos querían liquidar todo el rastro opositor. Yo ya no busco a mi nietito nada más. Yo estoy junto a un montón de abuelas y esta lucha ya es una lucha colectiva, es una tarea colectiva, es algo que nos unió a todas estas señoras que somos algunas maestras, otras profesoras, otras amas de casa, otras empleadas. Vinimos de diferentes grupos sociales
pero nos juntamos por el gran dolor y la gran esperanza, porque tenemos una gran esperanza. Sin la ayuda de todos, nosotros no podríamos haber encontrado a los niños. Y yo creo que para el ser humano, lo peor que hay es que le mientan. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro, es una mentira enorme. Le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Le quitaron lo que el papá y la mamá querían para él. Una identidad. Esto es un recuadro de los niños que ya las abuelas han localizado. Este Pablito de los Hogares, cuando era chico y cuando era grande. Y este es Juan Pablo Moyano, cuando era chiquito y cuando era grande. Acá estoy yo, de chiquitita, 14 meses, este es mi mamá a los 21 y este es mi papá. Bueno, también me tenían con otro nombre. Con Gina Mandarrufo. Y bueno, ahora estoy con mi verdadero nombre, Carlos de los Estos chiquitos, todos los que encontramos, en su gran mayoría estaban viviendo en una enorme mentira, en una perversa mentira, que les quitaba lo más valioso que tiene el ser humano, que es la libertad y el derecho a ser uno mismo. En donde crecí fue una casa de gente que no sabía realmente lo que la palabra amor, no sabía lo que era. Yo ya sabía que por la forma que me trataban las señoras que me tenían, ya no era mi padre. ¿Te gusta escribir poesías? Sí. Okay. Cuando tengo ganas, por supuesto. Acá atrás, acá escribo. A ver si me lo puede leer. Bueno. Abuela, llegué de pronto como una estrella, tantos años de búsqueda, y al fin me viste, me besaste y me abrazaste. El caso de Carlita es un caso tan especial porque justamente estaba en manos de una banda muy peligrosa, un miembro de esa banda, de la AAA, un tal Rufo que hoy está en la cárcel, que esperemos sea condenado como corresponde porque él tiene que decir qué hizo con la mamá de Carlita porque desaparecieron juntas, permanecieron en un campo de concentración de acá en Capital Federal juntas, de la mamá no se sabe absolutamente nada. Pero la niña fue encontrada en manos de este personaje y su mujer como hija propia, notada, con la edad cambiada, por supuesto el nombre. Y ya hace más de un año que la justicia restituyó a Carlita a su legítima familia. Yo estoy acá con mi mamá cuando recién había llegado. Ah. ¿Y tenías otro nombre antes? Sí. ¿Qué nombre tenías? Daniel. Ah. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Felipe Martín Gatito. Bueno, acá te hizo cuando era chiquita. Sí, antes me llamaba Elizabeth. ¿Y ahora? María Eugenia. Nunca desistimos de la búsqueda de los nenes, siempre con la esperanza de que los íbamos a encontrar y realmente con mucha ayuda de mucha gente lo conseguimos. Fueron secuestrados María Eugenia con 13 meses de edad y Felipe con 4 meses. Y los encontramos a Felipe con 8 años y a María Eugenia con 9 años. Nosotros que conseguimos sobrevivir a la represión y a los campos de concentración, una vez que fuimos liberados comenzamos la larga búsqueda, ¿no? Junto con las abuelas de Plaza de Mayo. Nuestro caso es uno de los casos más significativos también porque somos los únicos sobrevivientes, papá y mamá. En los otros casos de niños restituidos, en la mayoría de los casos, los niños están con las abuelas. ¿Cómo te enteraste que te estaban buscando? Porque yo estaba viendo una revista y vi en la primera página mi foto. Entonces vi que yo me llamaba María Eugenia y que mi papá me estaba buscando. Y decía que si veían esa foto, que llamaran a Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando me llevaron con el juez, me explicó que las personas que me tenían a mí no eran ni mi mamá ni mi papá, que me habían robado. El juez me dijo que estaba mi mamá y mi papá en la puerta con las abuelas, esperándome para verme. Entonces el juez me preguntó si quería verlos. Entonces yo le dije que sí
Y entonces salí afuera y estaban todas las abuelas y mi mamá y mi papá. Yo estaba mirando televisión, entonces escuché el ruido del auto que llegaba. Entonces vino la señora que me tenía y le pregunté si habían venido. Y me dijo que sí. Entonces yo fui a la cocina y estaban mi papá y mi mamá. Una de las cosas que hicimos, ¿te acordás, María Eugenia, que yo te canté la canción? La historia de la canción es muy significativa para nosotros porque es una canción que yo cantaba cuando estaba embarazada de María Eugenia y que después la cantamos juntas. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesas el jardín, el viento monopatín. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Las primeras chiquitas que encontramos, las abuelas de Plaza de Mayo, fueron Tatiana y Mara. Fue el primer logro en el año 80. La buscó la abuela a estas nietitas 3 años con nosotros, porque las chiquitas fueron separadas de sus padres en el año 77. Las encontramos 3 años después. Mara era muy bebita, no se acordaba nada, pero Tatiana sí, tenía 4 años, se acordaba mucho. Y las encontramos en manos de un matrimonio muy bueno, un matrimonio que les dio a las dos el hogar y el amor que estas chiquitas necesitaron. Las encontramos felices, tal es así que las abuelas no quisieron sacarlas de ese lugar. Las dejaron, porque esos señores, esa pareja, esa mamá y papá del amor, las querían tanto, las tenían tan bien, que no podían estas nenitas ser sacadas de ese lugar. Y es en el lugar donde hoy están. Y estos son los papás que hoy tienen. Los otros papás, los papás biológicos, los papás que las quisieron mucho y las quisieron siempre, no están. Ese día, Tatiana le contó a sus compañeras, por primera vez, que ella era hija de desaparecidos. No sabía muy bien cómo decírselos, pero después cuando se los dije, sentí algo que me liberé un poco de lo que tenía acá adentro. Y eso es todo lo que quiero decir. Hay muchas cosas para contar, muchas sí, anécdotas. Yo voy a contar. ¿Cuál? Que estaba en el jardín y era un 25 de mayo. Y empezaron a contar sobre la historia. Y yo dije, yo también tengo una historia. Y dije, mis papás se los llevaron los policías. Y un chico dijo, entonces eran malos. Y yo dije, no, no eran malos. Yo le conté, estoy con otros papás, que yo no estuve en la panza de mamá, de esta mamá. Y bueno, pero soy su hija igual. Y con claro. Sus padres, claro. Sí. Igual bueno, que se los llevaron porque pensaban de otra manera. A lo mejor. ¿Y vos, Tatiana, recordás alguna anécdota? No, me acuerdo nada más que estaba en una plaza, que me dejaron en una plaza, ¿no? Y que vi, me pareció ver que mi papá le pusieron una capucha y que se lo llevaron. ¿Te acuerdas eso? ¿Y tu mamá? No. Nada. Me acuerdo que nos dio un beso las dos y se... No sé si se fue o se la llevaron. Bueno, nosotros queríamos adoptar una criatura. Fuimos a un juzgado de menores, nos inscribimos y esperamos. Creo que no es lo mismo que esos otros casos donde estas personas tuvieron una participación activa y no pueden tener la misma dicha, ¿no? Esos chicos sí. No pueden vivir sanos. Y yo no podría estar con un tipo que mató gente. ¿No es cierto que no? No. No. Y nadie podría estar con una persona que mata gente. Porque si un chico sabe que ese señor mató y mató a sus padres o compañeros así, y no quiere estar... No podría vivir más. No. ¿No es cierto que con no puede quererlos? Que mató a su mamá y a su papá. Lo mejor es
decir las cosas como son, decir la verdad, afrontar las circunstancias y tratar de solucionarlas, y un poco como nosotros pudimos hacer con las otras familias. Y llegamos, lo conseguimos, vivimos en armonía, ellos están contentos, nosotros también. Bueno, yo les había dicho hoy cómo nacimos. Yo quisiera estar en mi casa con mi familia completa. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene 8 años, que no sé quién lo está criando, y que se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchada. 2 meses después la sacaron para asesinarla en un camino, me la entregaron. Totalmente destrozada, yo no la pude ver, pero tuve por lo menos la suerte de llevarle flores. Muchas madres de esas 30.000 no saben dónde están los hijos, los siguen esperando, todas las navidades, todos los cumpleaños. Esa es una tortura imperdonable. No, yo pienso que los militares para mí estuvieron bien, se equivocaron en una cosa, en hacerla por izquierda, o sea, no publicar la lista de ¿cómo se llama?, de muertos todos los días en los diarios. Nada más que eso. Que me parece terrible lo que dice. Me parece terrible, porque si yo pienso que una persona es un subversivo, es un asesino, le hago un juicio. No podías. ¿Por qué no podías? ¿Cómo no podías? Podías matarlo, torturarlo, sacarle el chico, hacerle todo, pero no podías hacer un juicio. Los militares abusaron, así como abusaron también los subversivos. Entonces tendremos que hacer un juicio a cada uno. Contestándole a él, digamos que los subversivos de los que él habla, entre comillas, no tienen posibilidad ahora de ser juzgados, porque ya están muertos. Algunos se equivocaron porque se sobrepasaron, pero los que están muertos en combate, por ejemplo, me parecen bien muertos. ¿Y piensa que los niños hay que devolver a las abuelas? No, yo no, de los niños no sé demasiado, no sé hasta qué punto están desaparecidos. No sé hasta qué punto. ¿Qué hubiera sido ese chico si hubiera nacido en ese ambiente subversivo? Yo te contesto con una pregunta. ¿Cómo se está criando en manos de los asesinos? No, no se puede. Por los extremos. No es ni un extremo ni el otro, como le dije antes, señora. 11 niños quedaron con su familia de crianza. ¿Por qué? Porque no son familias represoras, no son familias que actuaron en la represión, en el crimen, en la tortura, en el secuestro. Gente del pueblo, en los demás casos, en que los chiquitos están en manos de militares, policías, que allanaron, secuestraron, torturaron y se apropiaron de los niños, en ese caso nunca el niño puede quedar donde está, porque esa gente no le da amor. Cuando se roba algo y se le miente, en eso hay una relación perversa, una relación mentirosa. Donde hay mentira, hay enfermedad. Pobre de aquel niño que no encontremos y que sospeche su origen, porque él va a empezar a buscarnos a nosotros. Un país que tiene 400 niños desaparecidos es un país que tiene parte de su historia sin identidad. Es necesario devolver la identidad de esos niños. Además, juzgar a todos los responsables de esos secuestros. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación. Y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas.
Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Leopoldo Foldunato Galtieri, 15 años de prisión. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloque la sala. Desaloque la sala, personal policial. Se dispone un cambio intermedio. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Nosotros creemos que una amnistía, un olvido como pretendían ciertos sectores, es absolutamente inmoral. No se puede construir nada sin castigo de hechos tan graves como los que ocurrieron. Estos castigos no merecen olvido. Y esto no se trata de venganza, sino de justicia. En los juicios de 1985 como en 1986, las abuelas de Plaza de Mayo tuvimos oportunidad de sentarnos y mirar los rostros de los asesinos de nuestros hijos, los rostros impávidos, y escuchar las mentiras, las infamias, el ocultamiento, porque nunca reconocieron sus delitos. Estos asesinos saben dónde están cada uno de nuestros nietos. Fue muy duro. Yo hace 20 años dije, el día que de mañana nuestros nietos van a ser adultos y van a dudar y van a empezar a buscarnos a nosotros. Ahora es el doble camino. Nosotros los buscamos y ellos nos buscan. Ya son hombres y mujeres que dudan, tocan el timbre y preguntan, ¿seré nieto de ustedes? Quiero saber. Nací a mediados de marzo de 1978. Yo nací en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que se llama ESMA. Es el edificio por donde pasaron casi 5.000 personas que hoy están desaparecidas. Yo cuando nací estuve aproximadamente 20 días con ella y luego los militares me roban de los brazos de ella y me entregan a una familia militar. Entonces a mí me falsearon la identidad, el nombre, la fecha de nacimiento, me falsearon todo. Yo estaba inscripto en mis documentos como que había nacido el 4 de abril de 1978 y con otro nombre. Me habían puesto Mariano y el apellido de la persona que a mí me agarra y me roba es Falco. Entonces yo me llamaba Mariano Falco. Desde que era chico esta persona me maltrataba mucho, me golpeaba físicamente. Era como que yo cuando fui creciendo me daba cuenta que una persona así no podía ser un padre. Yo tengo una hermana y tengo actualmente porque yo con ella tengo muy buena relación, pero ella, mi hermana es hija de este matrimonio que a mí me roba. Ella me ha ayudado a buscar mi identidad y ella está conmigo a todos lados, para todos lados va conmigo. ¿No? Es mayor que yo. Ella tiene, es 3 años mayor que yo. ¿Cómo se llama? Vanina. ¿Y usted lo ve? La veo, sí. Sí, la quiero muchísimo. Sigue siendo mi hermana. La mujer que me cría me trataba bien. ¿Cómo se llamaba? Teresa, ella se llama Teresa. Fue una persona muy buena, fue muy amorosa, una persona que trató de compensar lo malo que yo tenía del otro lugar, que era ese padre, supuestamente padre. Pero yo hoy tampoco tengo relación con ella. Porque yo no puedo entender una mentira de 25 años. Yo buscaba, como que buscaba mucho, buscaba, pero no sabía qué buscaba. No podía ponerle palabra a lo que buscaba hasta que dije, yo soy hijo desaparecido. Y ahí comencé
a recorrer este camino. Y voy a Abuelas de Plaza de Mayo, me hago el análisis y a los 6 meses, o sea el 26 de enero del 2004, me llaman por teléfono y me dicen que tienen resultados para mí. Y yo le digo, Mariano, están los exámenes de ADN, vos sos el hijo de Alicia y de Demián. Y cuando naciste en la ESMA, tu mamá te nombró Juan. Y él me miró y me dijo, Juan, yo siempre me quise llamar Juan. Desde joven, siempre dije que me gustaba el nombre Juan. Y yo quería tener un hijo y le iba a poner Juan. Siempre dije eso, que me gustaba Juan. Yo le digo, Juan, no te quiero presionar, pero vos, ¿tenés ganas de conocer a tu familia biológica? Y me miró y me dijo, sí, sí. Le digo, bueno, ¿cuándo? Hoy, mañana, ahora, me dijo. Y fuimos a la casa de las abuelas. Y cuando abro la puerta del ascensor, estaba toda la gente esperándome. Y el primer abrazo se lo doy a mi abuelo paterno, al papá de mi papá. Y bueno, yo no sabía quién era. Y después me empiezan a presentar a todos, a las abuelas, los otros nietos, mi familia. Y fue una emoción terrible porque todos estábamos llorando, ¿no? Porque ellos me buscaron tanto tiempo. Yo nací en la ESMA, adentro. Yo cuento siempre que todavía me quedaron cicatrices. ¿En la grilla? Y claro, porque era muy... Digamos que la cadena era muy corta y tenías que hacer un esfuerzo muy grande para subir acá. Sí. Esto estaba cerrado, totalmente cerrado. Y aquí había un guardia con un libro y en el libro escribía los movimientos, ¿no? Sale la 481, entra la 481. Era mi nombre acá adentro, era el número de tenida. Esta es la capucha. Acá estaban los compañeros tirados. Ahora se ve vacío y limpio. Vos imaginate en esa época, separados cada colchoneta con un tabique. Y me entero de que hay una pieza para embarazadas. Y lo que empecé a hacer es averiguar qué era la pieza de las embarazadas. ¿Mi hija va acá o al otro? Tu vieja está mucho tiempo acá. ¿Ah, sí? Estará un mes y medio más o menos está acá. Sí. Y después ya la llevan a bebé, a tu mamá, acá. Y acá nacemos. Sí. Acá nacemos. ¿Acá mismo? Acá nacemos. Cuando me traen, que me avisan que vos habías nacido, yo vengo acá corriendo. Y le pido permiso a tu mamá para sacarte, porque en ese momento la guardia era más permisiva. ¿Y qué te dijo? Que sí. Dice, ¿dónde lo llevas? Y le digo, para mostrarlo. Eras un bebé, yo no te puedo explicar lo hermoso que era. Bueno, sos lindo, pero eras un bebé hermoso. Hermoso, pero con las chicas hablábamos y yo digo, pero Juan, ¿y qué más? Juan. Y Juan me dice, porque yo quiero que mi hijo sea tan simple como es el nombre. Y bueno, así. Juan. Por eso Juan. Ay, Juan. Estar acá es una batalla ganada. El tema de Juan es una batalla ganada, ¿no? Pero también es muy doloroso la vuelta y contarle a Juan esta historia, porque los papás de Juan no están. Ese día entramos por primera vez a la ESMA. Fue muy, muy emotivo poder entrar a un lugar
donde tantas veces en la vereda de enfrente habíamos ido para gritarles asesinos. ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá? ¡Que nos devuelvan los niños! Y que las puertas y las rejas siempre estuvieron cerradas. Esta vez la democracia las abrió. Ahí habían pasado más de 5.000 personas, habían nacido muchos de nuestros nietos y estábamos ahí adentro. Pero la sorpresa fue mayor cuando en el mismo acto un nieto encontrado por nosotras, el último, que hacía pocos días que sabía su verdad, dijo: yo también quiero hablar. Y él habló y dijo: ahí nací yo. Ahí mi mamá me llamó Juan. Dijo unas palabras maravillosas. Hoy estoy acá, 26 años después, para preguntarles a los responsables de esta barbarie si se animan a mirarme cara a cara y a los ojos y decirme dónde están mis padres, Alicia y Damián. Que nunca más suceda lo que hicieron en este lugar. No le podemos poner palabra al dolor que sentimos por los que aún no están, como mis padres. Que nunca más suceda esto. Por favor, que nunca más suceda esto. Gracias. Gracias a las abuelas, gracias a todos. Sí. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Este año que pasó fue un año duro, sí, porque la incertidumbre que yo tenía terminó en el momento que encontré a mi familia, pero ahí comenzó un nuevo camino, el camino de cambiar la identidad. Yo viví 25 años con una identidad falseada y ahora tuve que cambiar. Tantas historias como chicos encontrados. Ninguna historia es exactamente igual. Por más parecida que se vea a primera vista, o por la familia que lo crió, o por cómo fue su historia de la desaparición de los padres, todo es diferente. Yo nací en la comisaría quinta de la ciudad de La Plata, el 12 de marzo de 1977, A los poquitos días de nacer en cautiverio, me robaron. De ahí en más nunca supieron a dónde fui. Yo nací en unas condiciones de locos, ahí en la cocina de la comisaría quinta. Y mi mamá estuvo en el trabajo de parto, lo tuvo en el piso de la celda. Empezó al mediodía. Y cuando empezó a hacerse de noche, llamaron a los guardias, que ya las contracciones eran más fuertes, y la llevaron a la cocina de la comisaría, donde la ataron de pies y manos, y ahí me tuvo a mí mientras la insultaban y demás. En esas condiciones, me tuvo a mí. Sí, sí, en este lugar nació Inés, Leonardo Fossati Ortega, el hijo de Inés Ortega. Nació el 12 de marzo de 1977. Bueno, yo estaba en ese calabozo. Inés estuvo 12 horas
con trabajo de parto. Después se la llevaron y sin duda la llevaron a un lugar muy cercano a este, no sé, quizá alguna de estas habitaciones. Y nosotros escuchábamos perfectamente los gritos de Inés, los gritos de los guardias, del médico, las risas, las burlas. Y después ella nos contó que lo tuvo a Leonardo encima de la mesa de la cocina. La ataron y allí tuvo a su bebé. Y nosotros escuchamos cuando nació Leonardo el llanto. Inés está desaparecida y Leonardo recuperó su identidad el año pasado. Yo soy hijo de desaparecidos, hijo de Inés Beatriz Ortega y de Rubén Leonardo Fossati. Mi papá en ese momento tenía 22 años y mi mamá tenía 17 años y estaba embarazada de 7 meses de mí. A pesar de toda esta desgracia, tuve un poco la suerte de haber caído en la familia que me crió de buena fe, no sabía de todo esto. Me anotaron como Carlos Roberto Carazale. La familia que lo crió no tenía ningún vínculo con la represión ni con los militares, desconocía absolutamente su origen, solamente no podían tener hijos y apelaron a un sistema que no es legal, pero que sí es frecuente en Argentina, que es pedir un hijo a alguna partera conocida. Después de un tiempo le sugerí hacerse las pruebas de ADN, él aceptó. Finalmente llegó el examen genético. Además, había algo muy especial allí. Su mamá, Inés Ortega, era compañera mía de La Plata en la Unión de Estudiantes Secundarios, donde yo militaba cuando era jovencita. Ella tendría ahora mi misma edad. Y éramos compañeras, yo la conocía mucho, eran las gemelas Ortega, Inés y Susana. Y además, su papá, Rubén Fossati, que le decíamos la chancha, era su sobrenombre, era un muchacho muy conocido de La Plata que iba al Colegio Nacional, que era un colegio de la universidad. Entonces para mí fue algo impresionante. Para él era todo nuevo, pero para mí fue volver 30 años atrás y además el orgullo, la emoción de sentir que yo estaba reivindicando a sus padres, mirando al cielo y diciendo: Inés, chancha, acá está, está bien, está con nosotros, vas a ver la verdad, los va a conocer. Fue algo, una reivindicación que no tiene un precio y que nos alivia de tantos dolores a veces que tenemos, ¿no? En un acto en La Plata, donde se hizo una exposición de los pañuelos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo de esa ciudad, nos acompañó un nieto, efectivamente, Leonardo, y justamente una joven que vino a ver la muestra se entera que él es el hijo de la que fue su amiga, que está desaparecida. No lo puedo creer, porque aparte a tu mamá la vi con panza, no sé, una pancita, porque ya después no la vi más, o todos teníamos que correr para distintos lugares. Pero ahora verte, sos igual, sos una mezcla. Tanta felicidad me da. Ay, no sabes. No sabes los padres que tenías. No te imaginas. Yo estaba segura que te iban a encontrar. Yo siempre le decía a Martín, lo van a encontrar, lo tienen que encontrar. No puede ser. Es lo más maravilloso, porque no sabes los años y años soñando que algún día te íbamos a encontrar. Yo sabía que ibas a aparecer. Ay, qué alegría. Tengo una necesidad de conocimiento que es increíble. Conocer a los amigos de mis viejos es muy importante porque ellos me cuentan cómo ellos eran gentes de un valor muy muy grande también, así que me siento orgulloso de ser hijo de quien soy. Mi búsqueda fue muy 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 sencilla, gracias a Abuelas. Sin el trabajo de 30 años de Abuelas, quizás yo pasaba buscando mi identidad 30 años.
el día que las abuelas no estemos físicamente, igual vamos a estar, porque nuestra sangre está guardada en un Banco Nacional de Datos Genéticos a la espera de los nietos. Este banco es el único que hay en el mundo que tenga, digamos, la totalidad de los grupos familiares que hicieron sus denuncias, y es el organismo oficial que compara y entrecruza los datos de las familias con los jóvenes que hacen sus denuncias. Todos los miembros de una misma rama materna tienen la misma secuencia de DNA mitocondrial. La comparación se realiza en forma manual, es decir, se tiene la secuencia ya en la base de datos de la familia de mitocondrial, la secuencia de mutaciones, y en una tabla de Excel de computadora se pone la secuencia del joven. Si es exacta, salta automáticamente con qué familia se corresponde. Bueno, me crié con una familia que estaba vinculada a militares. Ellos, digamos, Lina, que es la mujer que me crió, trabajaba de empleada doméstica para un teniente coronel. Y bueno, yo supuestamente era hijo natural de ellos, ¿no? Pero a partir de los 12 años, a partir de donde empieza la adolescencia, es como que empecé a imaginarme si no podía ser adoptado primero y después hijo desaparecido, ¿no? Primero, adoptado por un tema de que, bueno, físicamente soy muy distinto, tengo casi 2 metros. Me llamaba la atención que, bueno, cuando tenía 14 años ya había pasado a mi padre de cría, a la persona que me crió, y físicamente no me parecía nada, ¿no? Y segundo, por cómo era yo, por estas cosas interiores que lo hacen a uno y me hacía sentir diferente. Es como que me había criado en una familia de perros y yo era gato, ¿no? Una cosa así, como que me sentía sapo de otro pozo, me sentía raro en la familia esa. Y aparte se dio un par de situaciones como por ejemplo la mujer que me crió, hablando con mi exnovia una tarde en casa, que yo no estaba, le dice, bueno, el día que yo me muera se van a enterar una noticia muy fuerte que dejé escrita, no sé en dónde. Y bueno, cuando mi novia me cuenta esto, se me cayó de madura esta duda, ¿no? Y cuando mi novia se mete en internet, en la página de Abuelas de Plaza de Mayo, y se pone a mirar la foto de todos los desaparecidos, ¿no? Y bueno, y se ve que encuentra la foto de mi mamá, me la trajo y me dijo, para mí esta es tu mamá. Era la primera vez que la veía a mi mamá en una foto, a alguien parecido, ¿no? Después de eso, bueno, fui a hacerme al Durán el análisis, que fui con esta foto también y le dije, compáralo con esta familia, porque mira, soy igual. La chica se quedó así, no podía creer que yo vaya con la foto de mi vieja así sin tener el resultado, ¿no? Era muy loco también. Pero en el caso de Horacio fue particular. Él me mostró esa foto, me dijo, me parezco, mis fotos de chiquito son iguales a estas. Con lo cual, inmediatamente procedimos a extraer la muestra y compararlo con el grupo, y el estudio de Horacio tardó escasos 15 días. Los 17 días me dan el resultado de que, bueno, sí, era mi mamá y este bebé que está acá era yo, y bueno, y que mi papá era Horacio Pietragala y, bueno, mamá Liliana Corti. En ese momento Estela me pregunta si quería conocer a mi familia biológica, la llamaron y, bueno, empezó a entrar tías que me veían, ni le tenían que decir que era Horacio porque yo estaba parado, y me veían y no lo podían creer, venían, me abrazaban. Tengo una tía que entró, me miró, se dio vuelta y se puso a llorar contra la pared. Yo dije, soy horrible, ¿viste? Porque, claro, entró, me vio y giró y se puso a llorar. Era que era tan parecido a mamá y tenía la altura de papá que era el injerto perfecto, ¿viste? Era los dos, ¿no? Ahí adelante de ellos. Y bueno, ellos siempre preguntándose, porque a mí de bebé ellos me conocieron. Pero bueno, después nunca más me vieron, y después de 25 años encontrarme de vuelta, para ellos fue muy fuerte también. Es el bebé de la casa. Lo pongo tímido. Venga con su abuelita. Venga con su abuelita. Espera un momento. Hola, Nadia, tirado, loca. Cuidado con la taza. Siempre que me ve en la calle, me ve en la Plaza de Mayo y me levanta upa el tipo y me lleva por la Plaza de Mayo de upa.
¿Sabes qué le tengo que decir? Hola, ¿cómo te vas? Se me tuerce el pescuezo. Ponte al lado. Mira, al hombro. Ni al hombro, ni al hombro. No, sí. ¿Alto? ¿Cuánto menos? No, 28. El nieto que estoy buscando es el hijo de Liliana, y hoy tiene 28 años. Mi nieto nació en el mismo lugar que nació. Y en la misma fecha, más la o misma menos. La misma fecha, claro, sí. Más o menos. Aproximadamente. Quiere decir que tu mamá y mi hija han estado juntas y se conocieron. Exacto. Te quiero mucho. Yo busco dos hijos, dos yernos, una nieta y dos... Otro matrimonio de que son cuñados de mi hija. Tiene 90 años de abuelita. Pero ya están queriendo contar mi edad. Yo cumplí la semana pasada 75. Y yo cumplo el 6 de junio 73. ¿Te das cuenta? Acá no hay ninguna nena. Compartiste tanto con las abuelas, toda una vida. Una vida de, bueno, sí de dolor, pero también hemos disfrutado momentos. Creo que nos sentimos muy bien estando juntas. Y sí, yo me siento como que es una familia mía y una familia importante. Y cuando queremos acordar son 30 años que estamos juntos y nos vemos y discutimos, pero seguimos juntas. Entonces, es cierto, es una familia. Me llamo Elsa Sánchez de Oesterheld. Estuve casada con un escritor para chicos y para adolescentes. Tuvimos 4 hijas, Estela, Diana, Beatriz y Marina. Formamos una familia realmente magnífica. Fueron pasando los años, las chicas crecieron, la generación de nuestros hijos realmente empezaron a ver la política terrible que veníamos viviendo, tuvieron una reacción. Como era, bueno, ellos militaban, las chicas mías militaban primero en la juventud peronista. Y después, bueno, todo lo que fue sucediendo hasta que terminaron ellas adhiriéndose a Montoneros, empezaron a ser perseguidos, empezaron los crímenes, las cosas terribles. Y bueno, la primera en caer fue Beatriz, que tenía 18 años en el momento que la secuestraron. Después, al mes, cayó Diana y estaba embarazada de 6 meses y medio. No pudimos saber nada de ella. Esta era Estela con su marido, esta misma chica. Y bueno, y Marina, acá está Marina, que era la menor, que estaba embarazada de 8 meses. Pero de ella no sé nada, nada, nada. Mi marido, por supuesto, también desapareció después. Sé que estuvo preso en el Vesubio. Sé que alguien lo vio en las duchas un día que estaba muy, muy mal por todo físicamente y muy nervioso, y era que los militares le habían llevado las fotos de sus 4 hijas muertas. Le habían dicho, mira qué lindas que eran tus chicas. Y yo no sé cómo hizo Elsa para soportar semejante tragedia. En el caso mío, se han llevado de casa a mi hijo Marcelo Gelman y a su esposa María Claudia de García y Lureta Goyena de Gelman. Claro que el primer tiempo no supimos nada, pero fue un andar por la calle desde las 7 de la mañana hasta la noche con mi consuegra, buscando por todas las comisarías y las instituciones gubernamentales para que nos digan un poquito dónde estaban, nada más, si estaban en algún lado, si estaban presos, si estaban, qué pasaba con ellos. Y finalmente, después de 15 años, se encontraron los restos de Marcelo. El equipo de antropología forense encontró los restos de él. Y yo pude abrazarlo porque yo me metía dentro de la caja y empecé a abrazar los huesos, a besarlos, porque tenía la sensación de alegría y de horror porque lo había podido volver a tocar, lo había encontrado.
después, otros montón de años, pudimos encontrar a la hija de ellos. En realidad, a mi nieta la encontró su abuelo, Juan Gelman. ¿Quién lo tenía? Un comisario en uruguayo, ¿no? En Uruguay, un comisario. Que sabemos también que tenía su buena participación. Y no solamente eso, sino que a la casa de él iban personas que seguramente, que no seguramente, mi nieta les decía tíos, y resulta que uno de ellos, los dos, se habían ocupado de su madre, de mi nuera. Y él, había uno que había matado a Claudia y el otro que lo había ayudado. Y ella les decía tío a los asesinos de su madre. Al principio fue muy duro, ¿no? Porque la chica, pobre chica, no sabía ni siquiera que no era hija de ellos, ¿no? Ella es igual que mi hijo, que su padre, el mismo carácter sin haberse visto nunca. Y hoy en día sí, ella, yo la abrazo y ella levanta los brazos, parece que es control remoto. Levanta los brazos, me agarra y me aprieta. Las abuelas de Plaza de Mayo, por muchos años estamos yendo a la Plaza de Mayo, a la ronda. Llamaba mucho la atención un cartel que mostraba a un joven sin piernas en una silla de ruedas, que sus piernas le faltaban por un accidente que había tenido y que era el hijo de la abuela Buscarita Roa. Después supimos que se habían robado a su nietita, Claudia Victoria Poblete, de apenas unos meses junto con su mamá, y que su papá también estaba desaparecido. Presentamos esa denuncia sabiendo de que podía estar en manos de un militar apropiada. Este fue un caso paradigmático porque contenía, como ningún otro, la circunstancia de que el chico había sido apropiado por las mismas personas que habían hecho desaparecer a los padres. Yo me enteré en un juzgado, digamos. O sea, se abrió una causa, me citaron, me llevaron y cuando fui me dijeron que me tenía que hacer un ADN porque había una denuncia y bueno, y ahí desencadena. Yo no me busqué a mí, digamos, a mí me encontraron. Más o menos a los 2 meses tuve el resultado que dio, bueno, el resultado que todo el mundo conoce, ¿no? 99,9% de certeza en punto a que era hija del matrimonio Poblete-Lalcic. Me dice, el análisis de ADN te dio 99% de abuelidad con la familia Poblete. Yo no entendía nada. Pero el juez me muestra esta fotito así y yo me reconocí enseguida porque yo tenía con la familia que me crió fotos, pero enseguida, o sea, eran iguales. Entonces yo cuando vi la foto, dejé la foto ahí, el examen de ADN quedó por allá, que es una pila de 100 hojas así, y me largué a llorar como una desesperada y no... Sí, porque, o sea, no me cabía duda. O sea, algo que yo fui preparada para no creer nada. O sea, yo fui preparada para decir esto es mentira, esto no existe, no puede ser. Después ella me contó que en ese momento cuando había visto la foto, que ella dijo, ¿qué ADN ni ADN? Esta soy yo. Eso me lo contó después. Uno mezcla todo. Mezcla el miedo de que qué pasa si pregunto, con qué me voy a encontrar al otro lado. También yo viví muy en una burbuja, muy resguardada. Yo hubo cosas que no sabía que existían ni que eran. Pero no, de muy chica eso nada, o sea, muy, muy cuidadita, muy en una cajita. Entonces, recién de muy grande me enteré que existían abuelas de Plaza de Mayo, pero no, es uno mismo que mira para otro lado y el otro que lo apoya para que mire para otro lado. Una persona con 20 años, que 20 años se llamó de la misma manera y no se llama así, que su documento dice un nombre que no es el de ella, que su título secundario dice un nombre que no es el de ella, que sus tíos no son sus tíos, sus abuelos no son sus abuelos. Y son todas personas que ella no conoce. Es una cosa tremenda. Tremenda. Yo siempre digo que hice muy bien el juego de hacerme la tonta durante 22 años, digamos, al menos durante la época de la adolescencia. Yo sabía, en algún rincón de mi mente, que no podía ser hija biológica de la familia que me crió por las edades de ellos. Era simple matemática, digamos. Era gente que tiene más edad que mi abuela.
ellos me pueden a mí decir un montón de cosas de las personas que me criaron a mí. Pero yo tengo 22 años de recuerdos de esa gente que son parte de mi vida. Entonces, ¿cómo hace uno para vivir todos los días, digamos? O sea, es muy difícil. O sea, yo reconozco que tengo épocas, digamos. O sea, yo hay épocas que estoy bien, épocas que estoy más o menos. Sí. Momentos donde puedo hacer un montón de cosas y momentos donde no puedo hacer nada. Es muy fuerte. O sea, es una... aparte sí. Que es un dolor nuevo, digamos. Porque, qué sé yo... uno por ahí pierde a los padres de chiquito, pero de chiquito sabe que los perdió y que no los tiene. Y tiene todo un tiempo de acostumbrarse a vivir sin ellos. Digamos, yo tengo que conocerlos y a la vez perderlos. Todo en el mismo momento. Yo solía jugar a que estaba en silla de ruedas cuando era muy chiquita. Andaba con las sillas de oficina que tienen rueditas y andaba como que no podía caminar. Tenía 6, 7 años, digamos. O sea, y todo el mundo se ponía loco porque si esta chica, ¿qué le pasa? Que juega, que está paralítica, digamos, que no puede caminar. ¿Y sabes por qué era? Porque cuando ella tenía 6, 7 meses, el padre la sentaba acá en la falda y mi nuera daba vuelta a la rueda, la silla de rueda, y ella se mataba de la risa porque era como un juego que hacían los tres. Sí, y acá está mi hijo con esa sonrisa amplia que tenía. Él se enamora de la mamá de ella porque él encontró en ella esa capacidad de poder seguirlo en su lucha. Era hermosa, no sabes lo que era. Mira, sí, una cosa así toda. Ah, eso es ella. Bella. Eso sí. Sí. Esta batea la nariz para arriba se parece a ella, mucho a la mamá. Te preguntas a veces por qué me pasó a mí esto, por qué me tocó. Y yo la verdad le digo a ella, está bien, tuvieron un montón de periodos muy difíciles, digamos, y sigue siendo difícil. Pero no cambio la verdad por nada del mundo, digamos. O sea, eso me parece, creo que es lo más positivo, digamos. O sea, yo digo, bueno, está bien, esto costó, tiene su costo, es difícil, pero es lo que, es la verdad, es lo que me tocó a mí, es la parte de la historia que soy, digamos. A mí me sirve para seguir para adelante. Ella dijo que el día que ella supo que se llamaba Claudia, nunca le permitió más a nadie que le dijera Mercedes. Ahora sí, nunca voy a olvidar el primer día que nos abrazamos. Lo tengo acá grabadito. Lástima que no teníamos foto. El turco Julián. Este personaje era represor en un campo de concentración donde, entre otros prisioneros, estuvo el matrimonio Poblete-Klasik y fue quien entregó la hijita del matrimonio Poblete a sus apropiadores. Tita y yo fuimos testigos en el caso contra Julián o Simón y por el caso, bueno, Poblete. Porque nosotros estuvimos secuestradas en el Olimpo y conocimos al matrimonio Poblete y a la hija de Poblete. ¿La hija, eh? Sí, sí, a Claudia, sí. Este represor era el más violento, mucho odio tenía en su corazón, el odio por el odio mismo. Entonces se torturaba en forma hasta morir mucha gente. Era nazi y sus características en contra de los judíos, se ensañaba con los judíos, con los chilenos, con los discapacitados. Tenía todas las características de esa ideología, ¿no? Y bueno. El turco Julián, que es uno de los represores más emblemáticos, porque durante la época en que las leyes de obediencia y punto final amparaban su libertad, él hacía declaraciones por televisión y se vanagloriaba de lo que había hecho en aquella época. Después de todo lo vivido, ¿lo volvería a hacer? Si la cosa está planteada así, exactamente yo lo volvería a hacer. Yo esperaba que dijera, no sé, que por lo menos que me dijera qué hizo con mis hijos. Yo realmente lo que esperaba era que dijera, bueno, este muchacho y esta chica fueron tirados al mar, fueron muertos de tal... No sé, uno se tortura con esas cosas porque realmente uno también... Se sigue preguntando qué pasó. Sí, ¿no? Porque uno se sigue preguntando dónde están los cuerpos de nuestros hijos. Y Simón, que podría decir qué pasa, no lo dice. ¿Qué pasó con ellos? No lo dice. Ok. Por el pacto de silencio. En la Argentina por 20 años tuvimos leyes de perdón para los criminales, que fueron anuladas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte en el año 2005. Esto permitió hacer un primer juicio para condenar por 25 años al turco Julián.
cabo una fuerza armada que actuó conforme a órdenes y siguiendo una cadena de mando. Nadie hizo lo que se le dio la gana. Este señor Simón no actuó él motu propio. Él actuó dentro de un esquema de órdenes. Ha habido un gobierno militar, gobierno de facto. Gobierno de facto del 76 al 83. Gobierno de facto, bueno, que nos defendió de la subversión. Fue una guerra. Las guerras son espantosas. Y el error que creo que se comete es querer juzgar conforme al derecho de paz la guerra. No hubo guerras acá. Acá hubo terrorismo de Estado, donde se secuestraba a personas inocentes en su trabajo, en la calle, durmiendo. ¿Por qué hay tantos niños desaparecidos? Los 500 niños son como los 30.000 desaparecidos. Es un invento eso. Ah, puede ser que a lo mejor una chica embarazada haya tenido su bebé, pero no hubo una apropiación sistemática. No hubo una apropiación sistemática, un plan sistemático. No ha habido, no. De ninguna manera. Bueno, propaganda política. No, la realidad es que no hubo ningún plan para secuestrar niños, todo lo contrario. Lo que las Fuerzas Armadas querían eran que los niños de los guerrilleros quedaran en buenas manos. Apartarse del Estado de Derecho es lo que provocó esta situación. Apartarse de las reglas de la democracia, del funcionamiento pleno de las instituciones, es lo que provocó esta situación. No hay justificación. El segundo juicio oral y público fue contra Echecolatz, un policía, represor, torturador, asesino, responsable de la muerte de un grupo de personas en los campos de concentración de la ciudad de La Plata. Él tiene que ver sobre el destino de Clara Nahí Mariani. La dictadura militar inventó durante años toda clase de mentiras para ocultar que se habían llevado a mi nieta. Ahora está también totalmente demostrado que la sacaron viva porque aparecieron recién este año, después de 30 años de búsqueda, aparecieron dos testigos importantísimos. Buenos días a todos. Reabrimos el debate en la causa 2251/06, caratulada Echecolatz Miguel Osvaldo sobre privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios calificados. Yo, Luis Bofi Carri Pérez, como mejor proceda en derecho, a vuestra excelencia digo que voy a comenzar el alegato en defensa del comisario general Miguel Osvaldo Echecolatz. Lo que tal vez se ha pretendido en algunos sectores es el procesamiento de las Fuerzas Armadas de la Patria en su defensa contra la subversión terrorista. No podemos juzgar a las Fuerzas Armadas, en concreto al comisario general Echecolatz, sino dentro del contexto general de la guerra y de la legitimidad de la lucha contra el terrorismo. ¿Va a agregar algo? Pase por favor acá adelante. Pero que a este hombre, no sé por qué milagro, se le moviera un poco la conciencia. Y lo bien que haría para todo el mundo si él dijera, aunque sea una cosa, dos cosas, tres cosas verdaderas y no las mentiras que continuamente lo cubren. Yo sé, señor presidente, que ustedes me van a condenar. Y sé también que no tendrán vergüenza de poder condenar a un anciano enfermo, sin dinero, sin poder. Pero, como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo, señor presidente, nos espera después de muertos. No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan.
Nada más, señor presidente. Gracias. Por favor. Finalizada la última palabra a cargo del imputado, el tribunal pasa a deliberar. Yo convoco a las partes para las 19:30 horas para la lectura del veredicto. Ellos, si lo pudieran volver a hacer, lo harían. No tienen arrepentimiento ninguno. Ellos piden que nosotros nos reconciliemos. ¿Qué respuesta nos han dado cuando todavía las madres no sabemos dónde están enterrados nuestros hijos y nos han robado 500 nietos y no tenemos ninguna respuesta? La Plata, septiembre 19 de 2006. Por todo lo expuesto, luego de oída las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Vamos a terminar la lectura del acta. Yo pedí, por favor, que me dejara terminar de leerla. Esta lectura se podía hacer con la sala vacía y el tribunal decidió mantener la sala abierta como el primer día. Por favor. Condenar a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas. A. Coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de Diana Esmeralda Terulli, artículos 80, inciso 2 y 6 del Código Penal. B. Autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Patricia Graciela del Orto, Ambrosio Francisco de Marco, Elena Arce Saores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado. C. Autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada y autor mediato penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Nilda Emma Eloy. D. Autor mediato penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad calificada y autor penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Jorge Julio López. Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina. De los años 1976 y 1983. Tercero, dispone que el nombrado quede alojado en su actual lugar de detención, Complejo Penitenciario 2 de Marcos Paz. Carlos Alberto Rosansky, Norberto Lorenzo, Horacio Isaurralde ante el secretario Rubén Álvarez. Sobrevivido hasta este instante. Es increíble esta satisfacción. Ojalá la juventud aprenda de esto. Por favor, aprenda a luchar en positivo y por la democracia. Y en positivo. Y aprenda que la lucha igual va a ser lucha. ¿No es cierto? Porque los poderes son muy fuertes contra los que hay que luchar. En nuestro país ocurrió un genocidio. Y por primera vez escucharlo en la parte resolutiva de una sentencia es realmente un bálsamo para el alma, que está muy herida todavía. A mí me destruyeron la familia. ¿Qué te contenta sientes? Estaría si me hubiera dado noticias de dónde está mi Claranaí y dónde estuvieron enterrados mis hijos y por qué y dónde están los 30.000 desaparecidos.
ahí estaría contenta. Mientras tanto, es una victoria así, bueno, por ahora. Esta sociedad no toma realmente conciencia de lo que pasó, más allá del pensamiento político o ideológico que pueda llegar a tener la gente. Lo que pasó acá fue un genocidio. Nosotros estamos vivos y ustedes no nos ganaron. Ustedes no pudieron cumplir su plan macabro de robo de bebés. Que todavía seguimos y continuamos con las ideas de nuestros padres. Y decirles en la cara a ellos que creemos y vamos a trabajar y lo estamos haciendo para que un mundo mejor sea posible. El día que no estemos, ya tenemos el relevo. El relevo son nuestros otros hijos, son los nietos que hemos encontrado y se sumaron a la lucha, y son los jóvenes argentinos que no olvidan. Está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.